Selección Fútbol. Estamos aquí en la ciudad de Rodríguez, donde nos han recibido muy gratamente la gente del fútbol del interior de nuestro departamento. Estamos aquí con el presidente de la Liga de Silla Polior, Johnny Suárez. El placer de tenerlo en los micrófonos de nuestro programa de viernes y domingos y viernes y lunes en la querida Radio 41 y después, lógicamente, todos los fines de semana transmitiendo fútbol. Ha sido un placer para nosotros que nos hayan invitado y venir hasta aquí para que la gente se entere de este campeonato tan importante que ustedes están desarrollando en la Liga Silla Polior. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecidos somos nosotros que nos hayan venido a cubrir el evento. Las puertas de la Liga están abiertas para lo que precisen. Y bueno, les vuelvo a repetir, los agradecidos somos nosotros por haber venido. Y bueno, como bien decías, arrancamos este año el cuarto campeonato de senior. Es un campeonato que arrancó hace 4 años atrás, como lo dijimos recién. Y bueno, comenzó como algo que sucedía y la verdad que año tras año, por suerte, siguen sumando clubes y cada vez viene saliendo más lindo. Y bueno, si Dios quiere, van a haber campeonatos senior de la Liga de Silla por muchos años más. Muy bien. Yo, la verdad que estoy impresionado. Yo conozco mucha gente, principalmente la gente de Atlanta del Gráfico, Tito Borja, San Lorenzo, que empieza este año a jugar. Y bueno, están muy entusiasmados de todo. ¿Cuál es la realidad de este campeonato organizado por ustedes? ¿Qué pensaron cuando empezaron a hacer este campeonato? Yo, cuando arrancó el campeonato, yo no era neutral. Yo fui neutral a partir del año pasado. O sea que este es el segundo campeonato en el cual estoy al frente en el cuerpo de neutrales. En un principio la idea fue darle más integración a la liga y darle más actividad a la liga. Daniel Blanco, que fue el impulsor en aquel primer momento, recuerdo las palabras de él que dijo que había un grupo, un límite de jugadores que habían pasado la edad, que por diferentes motivos no podían estar jugando, que en realidad más que nada por un tema de edad, pero que nunca dejaban de ser jugadores de fútbol y siempre tenían esas ganas. Entonces, bueno, se hizo este campeonato, se hizo en forma inclusiva, se trató de que la liga tuviera más participación y más gente que estuviera alrededor de la liga, que tuviera más competencia. Y bueno, como te decía recién, año a año los clubes siguen sumando, están conformes. Como vos verás, hay 3 cuadros que no pertenecen a la liga, como son Atlanta Gráfico, San Lorenzo y Tito Borja, que son de San José. A su vez también está el Club Juveniles, que no participa a nivel, digamos, de liga. Sí, sí. Y también está Caganche y Rodríguez, que son cuadros que en su momento participaron en sus referentes ligas, pero hoy por hoy, por una razón, no compiten. Y bueno, es una motivación para ellos también estar, hace que los clubes sigan con esa actividad social. Y nosotros, muy contentos de organizar el campeonato, porque como te decía, hace que la liga tenga más competencia, tenga más movimiento, y hacemos, la verdad que a nosotros nos gusta porque más gente se integra a la Liga de Silla, porque hoy por hoy estos clubes están integrando a la Liga de Silla, ¿verdad? Exactamente, yo me he sorprendido por este campeonato. Yo desde que se inició he ido a muchos partidos, fui a la cancha Rampla, tengo un yerno que juega en Atlanta, he seguido otros partidos, he visto la concurrencia que va a esa clase de partido. Mucha gente, sinceramente, todos los equipos arrastran su gente. Da gusto ver a algún veterano que colgó los botines hace un tiempo, pero que esto le ha dado la posibilidad de volver a jugar en una cancha, y creo que la liga está muy bien encaminada a hacer esta clase de partido. Nosotros, bueno, como bien decías vos, la verdad, por suerte, la concurrencia es mucha. Todo va la señora, que el suegro, que la tía, que el primo, que los hijos, que los sobrinos. Y la verdad, la concurrencia es muy buena. Cabe destacar que por iniciativa de los clubes, la entrada es gratuita. La liga dio la posibilidad de que si querían cobrar en entradas, y por unanimidad dijeron que no. Está bien. Entonces eso también ayuda a que la gente concurra. Exacto. Y bueno, la verdad que el campeonato es muy lindo. Una cosa importantísima es que se hacen partidos con juez central, con 2 asistentes, hay tribunal de pena, hay colegio de árbitros, hay veedores los días de partido. Es un campeonato, no como un campeonato capaz nocturno, sino como tiene que ser. Y es un campeonato como sería, todos los lunes se le entrega el formulario al tribunal de penas, el tribunal de penas falla, hay un colegio de árbitros que designa
el árbitro para cada partido. Está bastante aceitado y bueno, como te decía, ojalá que, lo decía al principio y también, ojalá que sea por muchos años más. Por suerte los clubes han entendido que esto es un campeonato de confraternidad, que es un campeonato experimental, que acá, si bien cuando el juez pita todos quieren ganar, pero acá la idea es que después, al otro día, el lunes, todos arrancamos para las 8 horas, las piernas hay que cuidarlas, lo entienden de esa manera, y gracias a Dios nunca hemos tenido ningún problema. Cabe destacar también que son partidos en los cuales no hay guardia de seguridad como si hay en otros partidos. Los clubes lo han entendido, ellos mismos se han encargado de cuidar el ambiente. Y lamentablemente siempre en toda actividad hay algunos que no entienden cómo son las reglas, ni cuál es el espíritu. Y los clubes mismos se han encargado de que esas personas que lamentablemente no entienden el espíritu cuál es, vayan para su casa y se dediquen a otra cosa y no a correr atrás de la pelota. Muy bien, la verdad que yo escuché el reglamento recién, que lo dijiste muy claro. Todos los equipos entienden todo prácticamente, están todos de acuerdo. Esa es una de las cosas lindas porque, como decís vos, es confraternidad entre todos los clubes y, bueno, a nosotros nos parece que está muy bien. Y última pregunta que te quiero hacer. ¿Te gustaría, vos como presidente de la Liga del Interior de nuestro departamento, te gustaría que en un futuro no muy lejano, esto mismo que están haciendo entre los veteranos, esta unificación del fútbol, de la capital como con el interior, se juntaran de una vez por todas y hubiera un campeonato general de todo el fútbol maragato? No es fácil. Yo creo que, yo fui presidente de Juventud Unida cuando Juventud Unida participó en la Liga Mayor. Fui presidente cuando Juventud Unida se retiró de la Liga Mayor. No somos ni mejores ni peores. Claro. Somos diferentes y tendría que cambiar muchas cosas para que un día suceda eso. Claro. No digo que no suceda. Hoy por hoy creo que estamos medio lejos. Sí, estamos medio lejos. Eso es una de las injusticias, me parece a mí, que hay en nuestro departamento en el fútbol. ¿Por qué? Porque creo que, como decías vos, la integración del fútbol, de las personas, de la gente, sería fundamental para que una vez por todas se dejaran todas esas asperezas que hay en una institución y otra. Yo sé, yo tengo muchos años, sé lo que es el fútbol, he estado en muchos años jugando y muchos años en el micrófono, claro. Y he visto las injusticias que se han hecho muchas veces con los equipos del interior. Yo he sido uno de los luchadores para que esos equipos no se hubieran ido nunca. Pero prácticamente hay veces que lo han sacado de la Liga de San José. Yo te entiendo. Pero, por eso, como a uno le gusta tanto, y le gusta tanto el fútbol del interior, porque vamos al interior a ver los partidos también, nos gustaría que un día pudiera llegar ese acuerdo. Por supuesto que algún día ojalá llegue. Personalmente, yo siempre estoy dispuesto a sentarme en una mesa y buscarle el mejor común denominador. Y si algún día se presta para encararlo, estamos abiertos, por supuesto. Lo que sí te tengo que ser sincero es decirte que hoy por hoy yo como dirigente... Nosotros el año pasado se hizo un sondeo entre los clubes de la Liga de Cilda para ver si había interés de poder sentarse a conversar para jugar un campeonato integral, no todo el año, sí. Sino por ejemplo a fin de año o a principio de año un integral. Y bueno, y por unanimidad en aquella reunión en La Paz eran 16 los clubes, ese día había 14 clubes y por 14 fueron los votos que se votó que no. Pero tengo que repetir, algún día se puede pasar. Hoy por hoy yo lo veo medio lejano, pero ojalá algún día pase. Muy bien, yo te agradezco este ratito que te he robado, te agradezco la invitación otra vez y vamos a estar a la orden, el equipo nuestro va a estar a la orden para cuando lo necesites. Y lógicamente, si podemos algún día poder transmitir algún partido y de la Liga de Cilda, del campeonato oficial, también que hemos ido ya a algunos partidos y queremos seguir transmitiendo, vamos a ir a pedirle que algún día, algún sábado, puedan hacer alguna fecha y algún equipo para nosotros poderlo transmitirlo también, porque tenemos interés. Tanto nosotros, el equipo nuestro, comandado por la señora Sil Castellanes, como el director de la radio, que también quiere que le demos importancia a las dos ligas.
Estamos, maestro, muchas gracias por todo. Re agradecido, la verdad que ojalá podamos arreglar para que nos estén acompañando en un partido. Desde ya las puertas están abiertas y una vez más, muchísimas gracias por venir por la cobertura. Está muy bien. Gracias.